Sí, estamos presentando la propuesta para el desayuno escolar, ¿no? ¿Para qué lote? Número 8. Número 8. ¿Qué unidades educativas comprende esto? Germán Busch. Germán Busch. Sí, Germán Busch. ¿Ya? ¿Esto está sobre la carretera? Sí, sobre la carretera está. Rurrenabaque. ¿Cuál ha sido la novedad de su propuesta? La novedad de mi propuesta es dar, ¿no ve? El desayuno escolar para los niños, dar lo más mejor que se pueda, aumentar por lo menos un poquito más de lo que ha sido, ¿no ve? Diseñado para que los niños den un poco más de crecimiento, ¿no? Para que ellos estén. ¿Su menú semanal varía? Varía el menú, sí. No todos los días lo mismo, ¿no? Sí, va a variar. Bueno, aparte de usted, ¿había otro proponente? No, solamente yo nomás, de ahí de la unidad educativa Germán Busch, en lote número 8. Maribel Flores Choque, yo soy de lote 9 de Collana. ¿En qué consiste su propuesta? ¿Qué le va a dar desayunar a los niños? Mi propuesta son mejorar la porción líquida y sólida y darles más cereales o la fruta que produce en el lote. Ya, por decirle, el miércoles, ¿cuál es su menú? Ensalada de fruta. Ya. ¿Jueves? Jueves es avena, leche con avena, con empanada o pan de queso. Bueno, ¿este menú lo ha consensuado usted con los padres, con la junta? ¿Cómo ha hecho? Esta no presentemos de las propuestas que tiene, del menú que nos dieron sacamos. Ya. Ajá. Esto va a variar, obviamente. Sí, hay por días, hay diferentes. ¿A cuántos niños tendría que darle usted el desayuno? De mí son 454. ¡Wow! Son hartos, ¿no? Sí. Seguramente detrás de usted también hay otras personas que le ayudan. Sí. ¿Sí? Es como una microempresa. Uh-huh. ¿Cuántas señoras le ayudan? Aparte de mí son dos más. Ay, qué bueno. ¿Unidad educativa? Collana Linares y después Piedras Blancas. Varía de acuerdo al menú que nos ha dado la alcaldía. Varía. El básico, por ejemplo, de lunes a viernes. ¿Qué debería ser? El día lunes es arroz con leche y su galleta de avena. Otro día también es api con sus empanaditas de queso frito. Luego hay refresco de acuerdo. Hay también refresco de naranja con su ají de fideo. Puede ser también refresco de naranja con su majadito, más que todo. Más que todo está incentivando, ¿no?, en el producto del lugar. ¿Ya? Sí, eso es. ¿Cuántos niños van a ustedes atender? Es 418 alumnos, es en todo ese lote. Bueno, al lote lo dicen al núcleo 2 de abril. ¿Cómo que se animó a ser parte de esto? Más que todo, no, porque por mis pequeños, sí. ¿Sí? ¿Tienes un niño que estudia ahí? Tengo tres, sí. Así que le va a poner mucho más amor a la comida. Sí, en eso estamos, en eso. Y dar un poco más, ¿no? Porque se llenen. Sí, porque los pequeños no se llenan. Sí. Sí, bueno, eso es. Mucho éxito, señora. Muchas gracias. ¿Su nombre? Neila Aguilar.